Mira TV 2015, el primer y único programa dedicado para todos los bateristas del mundo. Estamos acá pasándola muy bien en una nueva emisión de viernes a la noche. Mientras mi director me dice, ¿qué te acomodás? Y me olvidé de abrocharme el botón y me lo abrocho ahora en cámara, en vivo y en directo. Espero que estén todos bien. Hoy tenemos un programa más que especial porque trajimos un documental. El documental que se está haciendo de Cemento, el mítico lugar, el mítico templo del rock, donde muchos pasaron, tocaron, la movida cultural, cómo se gestó. De todo esto y mucho más van a estar hablando Lisandro Carcavallo y Franco, quien es el guionista de este documental, y nos van a ir adelantando qué se viene, qué hay, porque hay músicos que dieron testimonios reales de lo que fue Cemento, entre otras cosas, porque además tengo la revelación Kids, no lo podés creer. Tenemos a Lucerito, te lo digo así, que se tocó, pero todo. Además, si no me equivoco, nos dejó una clínica. Nos dejó una clínica desde la escuela de Nico de la Bedó, así que ya no me dedico más a dar las clínicas. Y mirá este bombo, mirá lo que es, diré. ¿Lo tenés? Divino. Nuevo test de producto de Eva Drums, hermoso, hermoso bombo de 24. Quédate ahí, no te muevas, no te apures, pero no te detengas. Ya volvemos. Quédate ahí, que en segundos nomás, en minutos, estamos sorteando el gran repique Inca Percusión. Además te vas a llevar los palos de Harmony Stop y también, como si eso fuera poco, te vas a llevar y vas a venir a buscarlo y con la remera bien puesta, mirá. Todo esto tenemos para vos, lo vamos a hacer en vivo. Vas a poder venir a buscar hoy acá en el set de filmación tus hermosos premios. Te vamos a llamar a través de Skype, Messenger Chat y o por teléfono, sí, a tu celular, directamente para que lo vengas a buscar hoy. Así que en breve el sorteo acá en vivo en Drummer TV Argentina, en este programa que se llama Batería TV 2015. Quédate por ahí, concursaron un centenar de participantes de todos los rincones del país y también desde afuera. O sea, vos que estás en Honduras, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Paraguay, que nos estuviste preguntando, estate atento porque de alguna u otra forma te hacemos llegar todo. Zona Soul, México 737, San Telmo, 4331-4148, info@zona-soul.com.ar. Zona Soul, todas las marcas en un mismo lugar. Hola, yo soy Lucero y la clínica de hoy la doy yo. Sí. Pará, yo soy Lucero y nos puedo seguir.
Este ejercicio es el que yo utilizo para antes de tocar la batería. Y lo que acabo de hacer es técnica de 1 y 1, combinándolo con rulo 2 y 2. De esta manera, nosotros logramos entrar en calor y llegar óptimo al día del show. Soy Lucero Hinojosa y las clínicas de la Escuela de Nico de la Vedova, a partir de hoy, las doy yo. Chau, que estén bien. Eva Drums, líder en diseño y customización de baterías. www.evadrums.com.ar. info@evadrums.com. En Batería TV 2015 compartimos diferentes cosas, nuevos segmentos y una de las propuestas diferentes de la que veníamos hablando y siempre tratamos de sorprenderte son con cuestiones que a veces tienen que ver con la música pero desde otro costado. Hoy una mirada diferente con los autores del documental de Cemento. Le vamos a dar la bienvenida a Lisandro y a Franco. Bienvenidos. Es productor y guionista, me decían. Guionista, exacto. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien. Bárbaro. ¿Qué es esto del documental de Cemento? Me gustaría que nos pongan un poquito al día de cómo nace y a qué está dirigido, ¿no? Bueno, básicamente nace ante una falta de sentido de la cultura que hay a veces. Cemento fue un lugar que cerró hace más de 10 años y que hoy es un estacionamiento, es algo terrible a nivel social, digamos. Uh-huh. Más allá de los motivos por el cual hoy no está, Cemento fue el lugar donde nacieron o crecieron o que se les dio la oportunidad las bandas hoy que tal vez más escuchan o que más historia o trascendencia tienen. Y hay toda una generación que no fue a Cemento porque no pudo ir y aparte no conocen de dónde vienen esas bandas. Es decir, tenemos a Divididos haciendo Luna Park, tenemos a Capanga y a La Renga y Bersuit. Claro, la banda que se te ocurra pasó por Cemento. Todas, Animal. Exacto, y hay toda una generación que desconoce cómo fue, digamos. La escena del rock no es la misma hoy que la que era hace 10 años, uh-huh. Por muchos motivos, pero en gran parte las bandas en Cemento encontraron un lugar de expresión y donde podían crecer, ¿no? Digamos, muchos dicen que Cemento era el pre-escalón a obras, y un poquito era así, y aparte Cemento no era ir y tocar únicamente, había teatro, había intervenciones, había un montón de cuestiones que hoy tal vez no hay lugares de esa índole, ¿no? Una cuestión más cultural, eso. Exacto. Es una realidad. Todas las bandas, todas, casi todos, bueno, yo he tocado muchas veces en Cemento, me ha tocado
con varias bandas y tengo un montón de colegas que han estado. Y bueno, mi generación fue a Cemento. La generación 80, ¿ustedes qué edad tienen? Sí, yo 28. Bueno, más o menos, están por ahí. Uh-huh. Y se vivía, es verdad, un montón de esas cosas. Uh-huh. Las primeras bandas, existían varios lugares. Uh-huh. Del Under, creo que Cemento era el famoso templo. Bueno, después pasó a hacer obras, obviamente. Uh-huh. Pero tocar en Cemento ya te daba un plus. Exacto. Sí, tenía esa mística de... Muchos músicos se quejaban del sonido, se quejaban de la puesta quizás, pero a la vez era un lugar, era como un vicio, era tener que ir siempre y volver y era la casa de todos. Eso lo convertía como... Y hay algunos secretos que tiene Cemento, que tenía Cemento. Cemento se inundaba. Sí. Entonces vos ibas a un concierto, era peligroso a la vez, pero era parte, porque vos ibas a ver una banda, qué sé yo me acuerdo de ir a ver Animal, no sé, tendría 14 años, agua por acá en el piso. Tenía esas cosas que de repente, ¿no? Exacto. Pero bueno, era parte de la idiosincrasia y la mística de Cemento. Uh-huh. ¿Quién no tocó en Cemento de las bandas grosas que hoy escuchamos? Yo creo que todas. Mirá, hay un dato que la única, según dicen, la única que no llegó a tocar en Cemento, o que no tocó porque no quiso, o por el motivo que fuese, fue Soda Stereo. Claro. Que no tocó en Cemento, pero sí tocó en el Einstein, en otros lugares, digamos. Yo creo que era más, me parece, más por una cuestión de... Es probable. De expresión, de estilos, de personalidades, ¿eh? Sí, Soda Stereo siempre estuvo marcado, siempre tuvo el camino muy claro y no era Cemento. Exactamente. Y pasó mucho también con Virus. Bueno, en esa camada es como que iban para otro lado claramente. Uh-huh. Cemento era más una cuestión netamente rockera, más tribu, ¿no? Sí, sí. Esto que se lleva a cabo hoy a grandes estadios. Exacto. Y Cemento, recuerdo, bueno, ustedes que hicieron este documental... lo van a recordar mejor. El Cemento tuvo parte del lugar porque había una señal de cable muy buena, uh-huh. Que no sé si sigue existiendo hoy, pero que es Match Music, sigue uh-huh. estando en pie. Sí. Tenía ciertos programas alternativos y en los años 90, Cemento es donde se hacían los festivales de música alternativa. Claro. En esos años, en el 91-92, salen bandas como Los Demonios de Tasmania, Los Brujos, uh-huh. Los Babasónicos, Juana la Loca, Siete Delfines ya venían tocando, pero infinidad de bandas que marcaron una tendencia, que dicen hasta muchos, que en muchos casos inspiraron a Gustavo Cerati a armar el disco Dynamo, que tiene muchas cuestiones alternativas. Juana la Loca fue una banda que Cemento lo rompió siempre. Uh-huh. Por eso digo que era cuando, me acuerdo que yo toqué con una banda que se llamaba Lado Ciego y después otra banda que se llamaban Sweet. Tocar en Cemento no era la fecha en sí, pero era que tocabas en Cemento. Claro. Exacto. Después no importaba si qué pasaba, pero sí, tocabas en Cemento y esa noche era una misa. Bueno, sí, sabes que... Ah, no, ¿quieres hablar? No, tenías... Estabas cubierto de alguna manera por Chaván. Pensar que Divididos cuando arrancó tocaba para 40 personas y él siempre los apoyó y con eso fue con todas las bandas. Iban 12, 13 personas, familiares, y él los seguía bancando, los seguía sosteniendo y eso a la larga... funcionó mucho para las bandas, que es hoy lo que no tienen. Y había un código, como bien ustedes dicen, está bueno no meterse en política. Bueno, nosotros de nuestra productora, nuestro canal, la política para nosotros, ni la religión, va directamente ligado con el arte, ni se acerca. Uh-huh. En esa época estaba Omar y el hermano. Uh-huh. Yamin. Y siempre fueron muy amables. Uh-huh. Le abrieron las puertas a la gente para que toquen. Después pasa lo que pasa, pero porque la vida pasa y bueno. Había una apuesta muy fuerte. Muy fuerte. Al arte, a la cultura, a la música. Aparte, no olvidemos que Cemento abre con una democracia incipiente, ¿no? Mm. Veníamos de una época muy difícil para nuestro ¿Qué país. ¿Qué año fue, Lisandro? En el 85. 85. Como discoteca, junto con Katia lo abren. Y de a poquito empiezan a tocar las bandas, ¿no? Empieza a tocar Sumo, Los Redondos. A partir de ahí, Cemento, digamos, Omar se separa de Katia y bueno, empieza a darle mucha más importancia al rock. Pil cuenta una anécdota que cuando lo lleva Omar a ver el lugar, Pil de los Violadores, Omar le dice que ahí no iban a tocar bandas. Y fíjate, terminó siendo el lugar más importante en la historia de nuestra música, ¿no? Y es tremendo como Cemento, algo que dice Lichi de Los Brujos, ex Los Brujos, que Cemento te daba credibilidad, ¿no? Con respecto a lo que vos decías recién. Y era un poco así, ¿no? O sea, Cemento generaba eso.
por ejemplo, el chino de Cadena Perpetua también nos decía que ellos lo que querían era tocar en cemento. Vos le preguntabas cuando arrancaban, ¿qué querés? Y yo quiero tocar en cemento. Bueno, mirá cómo será que esa movida hoy se trasladó, nada que ver, al ópera. Hoy las bandas necesitan llegar a un lugar como el ópera, que nada que ver, porque estamos hablando de un teatro que es muy prestigioso, pero la movida que había en cemento era que te podías encontrar con cualquier otra cosa. Después de cemento, bueno, existió el Salón Pourredón, mucho más chico, otra, una movida nada que ver, pero como que también había esas cosas. Sí. Y es como todo, no hay reemplazo. No hay reemplazo. Para mí no existe un reemplazo, de decir el cemento se acabó y entonces ahora existe el Obras al aire libre. La verdad es que no tiene nada que ver con nada porque la esencia de cemento desapareció. Además, no sé si están de acuerdo con eso. Sí, había algo muy claro que estaba marcado y que ahora ya no está, y es la cercanía que había entre las bandas más grandes y las bandas que recién empezaban. Ahora hay un abismo, hay una diferencia, y lo menciona muy marcada. Lo menciona mucho Alejandro Taranto. Sí. Nos cuenta que la diferencia, la distancia que hay entre las bandas que más convocan y las que recién arrancan es abismal. Entonces es muy difícil para los que recién arrancan poder crecer. Y eso es lo que daba Cemento. Te daba ese lugar y Omar Chabán te daba esa posibilidad de seguir tocando y de poder crecer. Y bueno, es increíble pensarlo ahora, pero quizás Luca Prodan, por ejemplo, te iba a ver y vos por ahí recién arrancabas, y eso ahora creo que ya no existe. No, y como decías, la mano esa de que por ahí tocaba esa noche Divididos o tocaba una banda muy grosa y de repente vos tocabas teloneándolos y tenías el contacto. Hoy eso pasa a través de otro negocio. Claro, exacto. Porque antes no se pensaba en el dinero, se pensaba en la mística de poder compartir y de pasar una noche. Hoy lamentablemente, o no sé cómo lo ven algunos empresarios, por ahí hasta mejor, no sé. En mi opinión creo que los 80 y los 90 siempre fueron como más una cuestión más de casi de religión, de ir a ver bandas. Bueno, ahora en el segundo bloque vamos a hablar también qué opinan de la nueva generación, porque tampoco está eso de la tribu, de identificarse con las bandas, por las bandas nuevas que tenemos, ¿no? Más que nada. Pero bueno, todo esto y mucho más lo vamos a seguir viendo después del corte con Lisandro y Franco, quienes están registrando todo un material que va a salir a mediados del año que viene, que por supuesto que lo vamos a presentar acá en Batería TV 2015. Ya venimos. Seguinos en Facebook, Inca Drums and Percussion, sonoridad y calidad. Llegó el gran momento, el que todos estaban esperando. Recibimos un montón de emails solicitando su repique Inca y es el momento donde vamos a hacer este gran sorteo de la forma más prudente posible. Y lo que vamos a hacer, ahí mi productor tiene en pantalla lo que es la página random.org. Lo que vamos a hacer es, muy despacito y de a poquito, vamos a copiar todos los nombres de los participantes. Lo que ves en pantalla es, mirá, los copiamos, los añadimos a la lista de random.org, te mostramos que están todos. ¿Están todos? Están todos. Y por último, vamos a darle a la tecla del random. Lo cual nos va a dar como ganador Dani Romero. Se lleva Dani Romero el repique. Se lleva el repique. Lo está llamando a producción, por favor. Hola, Dani. Sí. ¿Cómo andás? Te habla Nico de la Bedoba, de Batería TV. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Gusto. Bueno, un placer, estamos acá en vivo en el programa de Batería TV donde estuvimos sorteando el repique. Te digo que este llamado está saliendo en vivo y en directo para toda Latinoamérica y todo el mundo. Te ganaste el repique Inca, viejo. Qué buenísimo. Impresionante. ¿Cuándo lo venís a buscar? Cuando pueda. Bueno, mañana te podés venir o ahora mismo, como quieras. Puedo pasar ahora si querés. Más o menos me arreglé con los tiempos porque estaba trabajando, ¿viste? No te hagas ningún problema, la gente trabaja en Buenos Aires, así que escúchame. En un ratito te va a estar llamando mi producción
para darte el hermoso repique Inca. Además te llevas un par de baquetas de la marca Harmonic Stop y también una hermosa remera. A ver, pásamela, por favor. Una hermosa remera. Dame un segundo, ¿eh? Ahí está. Para toda la gente, la hermosa remera del multiespacio Drummer TV Argentina. Te agradezco mucho tu tiempo, así que bueno, felicitaciones. Fuerte aplauso para Dani. Gracias, maestro. Y así nosotros seguimos con más Batería TV 2015, tratando de que ustedes jueguen con nosotros, que nos divirtamos un rato y además que te lleves impresionantes premios. Conseguila en www.solidrums.com. www.drumsonline.com.ar. El portal de elementos de batería del primer canal dedicado al baterista. Todos nuestros instrumentos tienen stock. Hacemos entregas inmediatas y aceptamos pagos en efectivo o con tarjeta. Si estás interesado en alguno de nuestros productos, envíanos tu consulta o pedido de compra a través de los siguientes medios y nos contactaremos con vos de inmediato. www.drumsonline.com.ar. Horizon Drumheads presenta sus dos versiones de parches nacionales. Crystal Lake, Heavy Skin. Conseguí todos los modelos a través de su fanpage en Facebook. Horizon Drumheads. Siempre más. Si querés tener un sitio web, vas a necesitar un buen servicio de hosting o alojamiento web. Nosotros te recomendamos Ibumu, que tiene herramientas para ayudarte no solo a alojar tu sitio web de forma confiable y sin que tengas que preocuparte por nada, sino también te brindan ayuda y herramientas para armarlo si no lo tenés aún. Además, por ser seguidor de Batería TV, podés usar nuestro código de descuento, que es Batería TV, todo junto al activar tu cuenta y vas a tener un descuento inmediato en el precio del 30%. Así podrás tener un servicio web profesional a un muy bajo costo para unificar toda la información de tu banda, como redes sociales, tus temas en formato digital para que tus seguidores lo descarguen. Información de la banda en un blog, fotos, videos,
venta de entradas a tus shows y muchísimas más opciones que te da la posibilidad de tener tu propio sitio web. Así que si ya tenés un sitio web o estás pensando en tener uno, chequea lo que te ofrece ibumu.com. De vuelta, acá compartiendo con los chicos, documental de cemento, hay que hacerlo, qué laburo. Es un laburo hermoso, pero bueno, requiere de muchas horas, de mucho ir de acá para allá, ¿no? Algunos están en Loma de Zamora, otros están en Castelar, así que nos recorremos todo el conurbano yendo a recolectar entrevistas, pero es algo hermoso, la verdad que es un proyecto que te nutre mucho por la calidad de gente que hasta ahora nos tocó entrevistar, por la predisposición, creo que pasaron más de 10 años que Cemento no está y había una necesidad de hablar del tema. Entonces siempre nos encontramos con gente que muy agradecida por lo que estamos haciendo y sobre todo que nos brinda mucho apoyo. La verdad que esto sin el apoyo de los músicos, los artistas, los productores, es imposible porque los que tienen la posta son ellos. No, y aparte tenés que ir, como decía Lisandro, a registrar de la boca de alguien que lo vivió. O sea, de la experiencia, no es que ellos están diciendo que a ellos les parecían, van a la fuente, literalmente, y los testimonios valen más que mil palabras ahí en vivo, en directo. Y bueno, que asusta hacerlo, ¿no? Asusta un poco hacerlo. Por la dimensión, cuando lo vas a escuchar a los entrevistados, a los músicos, la pasión y el amor con lo que hablan, te empezás a caer también un poco, como que nunca terminás de caer en lo que estás haciendo. Y también hay que contar y tener en cuenta la sensibilidad con la que hay que trabajarlo, porque hay mucha gente que lo vivió demasiado, muy de cerca, y hay que tener cuidado también con eso. Por eso tratamos de ser lo más respetuosos posibles en eso. Seguro. No, y es lo que hablamos un poco recién. No, ya en el rock no hay un lugar que represente eso. No, también... Eso, ¿no? O sea, hay boliches, sí, donde se toca... Cambió mucho la escena, muchísimo. Un poco por lo que hablábamos recién de los productores y el negocio. Que siempre estuvo el negocio, pero a lo mejor, digamos, Cemento estaba regenteado por Omar. Y Omar, son muchos los que cuentan y los que nos cuentan en realidad que nunca se firmaba un contrato, que era todo de palabra, que a lo mejor te citaban en un bar a tomar un café y, che, ¿cuándo tocamos? No, y toca el 17 de tal mes, y bueno, listo, tocamos. Había un aguante, un banque a la música, a las bandas, que hoy no existe. Yo también toqué y toco, y verdaderamente la escena es muy difícil para las bandas emergentes, para el que quiere mostrar lo suyo. Y antes, es como que, volviendo a la convocatoria, la gente se identificaba más con cosas. Quizá también eso habla de quizá la poca creatividad que tuvimos todos los músicos, nos hacemos todos cargo de no poder generar más productos como se generó en los 80 y en los 90. Es decir, un Soda Stereo siempre va a ser Soda Stereo eternamente, desde Los Redondos, Sky. Obviamente un montón de propuestas de los Babasónicos, Brujos, Juana la Loca, bandas que tocan hace 20 años, Estelares, Bersuit, no importa el estilo. Hoy está más difícil y la gente es como que no se asocia, no se siente tan identificada. ¿Ustedes se acuerdan la época de las mochilitas, decíamos nosotros? Era una época alternativa donde existía un otro yo que te tocaba, que salía, que Fan People, Necro. Imagino que habrán hablado por ahí con alguno de ellos. Con Cristian Aldana estuvimos. Lo que pasa es que también antes estaba toda esta cosa rústica, artesanal y hermosa de que vos ibas a Cemento y te llevabas 20.000 volantes encima, de que los recitales era recibir el volante, uy, mirá, tocan tal día, y te ibas, o ibas directamente a Cemento sin saber quién tocaba y siempre caía si había algo nuevo. Hoy en día no. El tema de las redes sociales a lo mejor influyó muchísimo. Sí, claro. Que ahora es todo hacer un evento y convocar. Y vos pensás que vos ves un concierto y antes para verlo vos tenías que ir. Ahora lo ves Hoy online. Vos te quedás en tu casa y lo ves online o streaming. Sí. O sea, eso cambia mucho. Porque te quita a la vez esa parte creativa. A veces hablamos con los chicos, con los nuevos alumnos. Antes vos tenías que imaginarte lo que el tipo tocaba en el disco. ¿Entendés? Hoy hay un flaco que te explica exactamente, y nosotros mismos explicamos exactamente lo que se está tocando en tal o cual tema. Claro.
Y eso a la vez como que te tira para atrás en cuanto a creatividad. También hay otro tipo de creativos, gracias a la tecnología. Sí. Porque también hay que saber usarla, ¿no? Yo creo que igual el under está plagado de talentos y de bandas increíbles que por algún motivo u otro no se las escucha o no tienen la posibilidad. Bandas que tocan hace 10, 12 años y por algún motivo siguen ahí, no hay una apuesta real, ¿no? Creo que culturalmente estamos, no quiero usar mal la palabra, pero no le estamos dando o no estamos entendiendo el término cultura a nivel social verdaderamente. Creo que Cemento justamente generaba eso y que hoy no esté implica una pérdida enorme y sobre todo que sea un estacionamiento. Porque no solo defenestramos estos símbolos, sino que los olvidamos, ¿no? Pasaron más de 10 años, salió un libro muy lindo hace muy poquito, pero tuvieron que pasar 10 años para que alguien como Nicolás escriba un libro y para que ahora se esté haciendo este documental. Pero como hablábamos hace un rato, que sea un estacionamiento, es decir, un pueblo que no tiene memoria, que olvida sus hitos, es un pueblo destinado al fracaso. Entonces Cemento es simplemente un ejemplo, como puede haber otro. Pero no hay que olvidar, ¿no? No hay que tapar parte de la historia, porque la historia es lo que nos forma, nos hace, creo que nos hace ser mejores. Seguro. Uno aprende de sus errores. Entonces, Cemento cerró en paralelo una tragedia, que es mejor no hablar en este momento. Pero en Cemento, más allá de que, por ejemplo, vos contabas que a veces inundaba y demás, estuvo 20 años prácticamente en donde nunca pasó nada, ¿no? Pero hay un detalle y no es menor, que es la sociedad. Exacto. Porque antes vos en la esquina de Cemento te peleabas porque vos eras punk, yo era alternativo, y nos peleamos y la pelea pasó. Y nos peleamos y ya está, y vos te fuiste a tu casa y yo a la mía. Hoy estamos hablando de que 10 pibes matan a uno a piñas, para empezar. Estamos hablando que antes en Cemento se podía inundar y todos daban una mano y todos se ponían las pilas en decir, che, loco, se está inundando. Hoy hablamos de que hay 5.000 personas en un lugar y prendemos fuego el lugar. O sea, ¿entendés? O sea, la cultura es otra cosa. Sí, aparte... Y no sé de quién es la culpa, porque tampoco cabe decir la culpa es de él, la culpa del otro. Una cuestión social. Es una cuestión social, tal cual. Lo que pasa es que también en Cemento hay muchas anécdotas de cómo se intentó revertir esto, ¿no? Porque era una época que había skin, que había una movida fuerte, ¿no? Como vos decías, de tribus y sin embargo, bueno... Hubo varios eventos, incluido, por ejemplo, Ricky Espinosa de Flema tocando un tema de los Stone y bancándose que todo el mundo lo escupa, pero había movidas como para tratar de que esto no sea así, de que en realidad la cuestión era generar una fraternidad, ¿no? Y no matarse entre todos porque uno se viste de una manera o de otra. Es que no cabía eso. No, nunca, en esa época no cabía. Y vos lo citaste, había muchas bandas skin que tocaban. Mientras vamos hablando, ahí tenés unas imágenes para que veas, el director nos está poniendo. No pasaba de una piña. No pasaba de eso. Porque la gente misma te separaba. Creo no hacía falta. Mucha responsabilidad en eso tuvieron los músicos. Se hicieron cargo de las situaciones y si bien creaban un clima también de juego con el público, se hicieron cargo, y de la mano de Chaván también, de esas situaciones, de que no vayan, de que no pasen a mayores, y creo que es algo para destacar. Ellos en sus inicios se la bancaron a full, y para mí Cemento vivió por eso, por la actitud de los músicos, el respeto entre ellos que había, que camaradería. Y sí, yo creo que ahora hay mucha burocracia, cambió mucho. Una banda under sabe que tiene que pasar por acá, por acá, por acá. Y eso era lo que te daba Chaván. Que Chaván te decía, vení, toca, de palabra, en un bar, en su casa. Ibas y ya está, era más relajado, era otra cosa. Ahora que como que los sistemas de las bandas están muy... Yo viví mucho el under. Y yo sabía que el próximo paso tenía que poner una plata... para hacer X cosa. Y después venían los Personal Fest, los cuales he laburado muchos años por una empresa muy grande y los conozco de cerca, donde había que seguir poniendo plata. Y ya, por más que la tenía, o no, no iba... Era, no era...
no era, no me sentía en un estado de pertenencia con lo que estaba haciendo en ese momento. O sea, poner plata, no, ahí no. Si yo quería hacer un negocio, me ponía otra cosa. ¿Entendés? Me ponía un kiosco, me ponía... Pero poner plata para llegar a... Me pareció que era algo que nunca fue de mi estilo y calculo que todas las bandas que vas entrevistado que tocó en el cemento, me imagino que piensa exactamente lo mismo. Ahora que después la pegues con un disco, es otra cosa. O que le vendas un disco a... O que le vendas un tema a tal canal que lo usen de publicidad, es otra. Sí. Pero qué bueno que estén haciendo esto. La verdad, es un privilegio para mí tenerlos acá porque justo es un tema de lo cual siempre hablamos con amigos, colegas y alumnos. Y es triste, pero tenemos que decir en esta ocasión que tiempo pasado fue mejor. Y no está bueno. ¿Me entendés? Sí, tal cual. No, no está bueno. Yo los felicito, de verdad, por esto que están haciendo y ojalá que exista algo parecido a lo que fue Cemento. Ojalá. Y me gustaría que vengan a presentarlo y que me cuenten alguna data más. Primero, ¿dónde la gente los puede seguir a través de redes sociales? A esta cámara diré, ¿alguno de los dos, por favor, alguna red social o algo donde la gente los puede escribir? En YouTube, Cemento el Documental. En Facebook también, Cemento el Documental. Twitter, Cemento el Documental. Así todo que documental. Si pones Cemento el Documental, sale. Acá, mira, abajo te pasa el graf. Y gente que quizá no sabía de esto y que puede dar información. ¿Eh? Puede estar bueno, ¿no? Puede estar bárbaro. Sí, en la página los convocamos también. Increíble eso. Y esto se presenta a mediados del año que viene. A mediados del año que viene. ¿Lo vamos a tener acá? Por supuesto. ¿Eh? Por ¿queda supuesto. Prometido? Pero por favor, un placer. Lo vamos a ver todos juntos. Y hay un lanzamiento, me imagino. Será en algún lugar específico. Sorpresa, sí. Ustedes después nos dirán. Un fuerte aplauso, Lisandro. Franco, gracias por haber venido. Muchas gracias, che, por la invitación. Un placer. Bueno, muchas gracias. Otro costado relacionado con la música, con la batería, con la guitarra, con el arte mismo. Nosotros seguimos con más programas desde Batería TV 2015. Nico de la Vedova, endorser oficial de Dream Cymbals Argentina. Vení al multiespacio Drummer TV Argentina a probar la primera sala virtual del país. Totalmente insonora. DB Drums. El futuro es hoy. www.salasdb.com.ar. El Peñón Hardware Alternativo es una empresa de producción nacional.
fabrica y comercializa banquetas premium para batería. Banquetas que mezclan el confort con la durabilidad del producto. Revestidas en pana de alta calidad. Distintas barras de acero cromadas y piezas de fundición generan el mejor soporte. Stock permanente y repuestos originales. Todas las consultas a info@elpeñonweb.com.ar o a través de la página www.elpeñonweb.com.ar o en Facebook/El Peñón Hardware. El Peñón, hardware alternativo. Banqueta 100% producción nacional. Ecos. Siempre junto a bateristas y percusionistas, estudiantes o profesionales. Baterías mudas, pads de práctica, efectos de percusión y accesorios. www.ecos.com.ar. Llegamos al final del programa número 27, un programa único, al límite del llanto y de la emoción en el gran especial de Cemento, porque yo me acordaba de un montón de cosas que habíamos vivido y la verdad que es emotivo porque las generaciones nuevas, es verdad, no han podido vivir eso y la verdad que estaría bueno que esto vuelva de alguna forma en materia, que se materialice en algún otro lugar y que existan más lugares con esta movida cultural. Lo sabremos más adelante. Por lo pronto yo digo que nos vemos el viernes que viene a las 20 o cuando ustedes gusten, acá en este pequeño espacio donde humildemente hacemos Batería TV 2015. Que Dios los bendiga. Chau, que estén bien. Señoras y señores, tenemos acá en vivo y en directo al ganador del concurso, Dani Romero, está con nosotros. Fuertes aplausos, maestro. Bienvenido, un placer. Venía con la moto, se lo llamó en vivo y en directo, llegó en 5 minutos. Sí. Por favor, ¿qué excusamos? Largué todo. Largó todo porque se llevó el Inca. Esto es suyo, maestro. Muchas gracias. Acá entregado en vivo y en directo. Además, se lleva la remera de Drummer TV Argentina. Y las baquetas del repique. ¡Qué bueno! Fuerte de aplauso para Dani. Gracias por participar. Sí, okay, un placer y espero verte prontito por acá. Acá estaban los resultados, Dani. Mi producción lo trajo, se hizo el random. Dani Romero es el primero. ¿Podemos decir el segundo y el tercero? ¿Un poquito? ¿Lo toma el tire esto? ¿Sí? Espera un cachito ahí. Porque con paciencia esta, ¿no? Siempre. ¿Lo tenés? Dani Romero, Javi Ábalos, Diego Guiñazú, Damián Nahuel, Leonardo Serna, Horacio Ramos, Silvia Vázquez, bueno, etcétera, etcétera. Gracias por jugar con nosotros, gracias por venir. Fuerte aplauso. ¡Que lo sea ahora! Para ganador. Gracias.